On today's project, we're going to resolve a pair of Redwin Engineer 2191. Look at this. Look at the heels. These boots belong to one of my customers, Jeremy. Jeremy, thanks for keeping me busy. I hope you like the end result. So let's get to it. Gracias a todos por ver el video. Pues aquí estamos nuevamente con otro proyecto. Vamos a ver qué tal salen estas botas. Espero que les guste el video. Gracias a todos los que comentan, como siempre, a los que comparten, y gracias a todos los nuevos subscribers. See, this is what I mentioned. That's why I had to put a piece of canvas to secure this before I remove all this. Okay, let's continue. You see this part here? It's a piece of fabric I had to put to secure the footbed to the uppers, because the gamming was in pretty bad condition. So I talked to the customer about having a new footbed and at the same time new gamming. He said no, so I had to secure this. So that's the reason you see this piece of fabric.
I'm gonna put some mink oil before I put the leather conditioner, because these are kind of dry. I'm super tired. Today is Sunday the 21st. It's 3 o'clock and I'm still working. I've been busy. Thank you guys for keeping me busy. Thanks, Jeremy. I gotta send these babies back to Florida. I hope the customer likes them. And I had a hard time on this. Got a little frustrated on these boots because they have a problem and I didn't know until I finished them, literally like 5 minutes ago. Gracias a todos por mirar el video, estamos y acabamos con las botas. Estaba diciendo que hubo un problema con estas botas y me tardé bastante para hacer el rizo, porque no me quedaba, porque pues trabajamos con medidas, ¿no? Centrando suelas y todo eso, y hubo un pequeño problema ahí. Entonces les decía que no les voy a decir cuál fue el problema que tuve, pero si se fijan en las botas, que yo no me había dado cuenta hasta el final que ya terminé, porque decía yo, ¿por qué se ven así? Pues por un problema que hay en las botas. Lo voy a enseñar otra vez nuevamente. No le voy a decir cuál es el problema. Nada más le voy a decir esto. Fíjense en los talones de las botas. Es todo lo que voy a decir, ¿sale? Y si encuentran cuál es el problema, ya les di una pista, déjenmelo saber ahí en los comentarios abajo, ¿sale? Thank you for watching.